Bueno, vamos a intentarlo acá. Como comenté hace rato, cuando uno pierde y le intenta salen nuevos diálogos e interacciones. No voy a decir qué me salió en el video anterior, pero recomiendo ver esto otra vez. Así que ya lo saben, ven. Vamos a disfrutar de esta última parte, si Dios quiere. Vámonos. El guerrero resistente danza con el cambio y se ajusta muy rápido a su ritmo. Quizá la perfección sea inalcanzable, pero imagina luchar por no menos que eso. Que no te dé pena facilitar las cosas un poco si puedes. Versión sensata, hermano. La versatilidad de Tyr es una ventaja, pero no desprecies la tuya. Sigrun, debo admitir que el Valhalla no es como lo imaginé. Solo estás experimentando una pequeña parte de él, una que es independiente y está desconectada del resto del Valhalla. En otros sitios hay barrios más grandes donde los muertos residen, socializan, realizan juegos, beben y luchan. Pero se debe ganar el derecho a unirse a los camaradas caídos. Los recién llegados son puestos a prueba. Una versión contenida y personalizada de lo que haces. Eso ayuda a los muertos a procesar las vidas que vivieron. Quienes son dignos y encontraron cómo cerrar ese ciclo, tienen permitido seguir adelante. La gente que no pudo resolver sus vidas está atrapada para siempre en su Valhalla personal. Algunos solo prefieren seguir luchando aquí. ¡Detrás de ti!
¿Por la llave? ¿Hay más por contar? Sí, cuando haya tiempo. ¡Detrás de ti! Pasó esa noche, sí, tú. Nos quedamos despiertos hasta tarde. Le conté historias y ella me contó secretos. Me hizo beber alcohol, aunque ya no puedo emborracharme. Y luego me invitó a verla quedarse dormida. ¿Y la mañana siguiente? La mañana siguiente navegamos en barca por el lago de los nueve. Fue divino, hermano. El sol se reflejaba en el lago. La brisa era perfecta. Hasta se podía oler el deshielo. ¿Y cuándo te equivocaste? Tú ya me conoces, hermano. Estábamos en el lago cuando metí la pata, metafóricamente, claro. Creo que tu objetivo está allí, en el campo de batalla. ¡Cuidado a la izquierda! ¡Izquierda!
Listo. Anótalo, Valhalla. Veo que no te molesta algo de tira y afloja. Y bien, el camino debería estar desbloqueado. Sigamos subiendo. ¡Estás ardiendo, Kratos! ¡Lo sé! Kratos, acerca del capitán del barco. Si necesitabas la llave para salvar a otros, ¿por qué parece molestarte tanto? Tus acciones fueron justificadas. Al capitán se lo tragó la hidra antes de que pudiera matarla. Cuando entré a sus fauces para recuperar la llave, el capitán había sobrevivido de alguna forma, colgado sobre un abismo que lo habría matado. Vi el terror en sus ojos mientras se aferraba, y luego alivio cuando creyó que lo salvaría. En su lugar, tomé la llave y lo lancé hacia su muerte. Y todo fue en vano. Las mujeres habían muerto para cuando llegué con ellas.
¡Detrás de ti! ¡Cuidado! Veamos, hazañas específicas que el Valhalla está dispuesto a recompensar, ¿eh? Nos volvemos a encontrar, fantasma de Esparta. Ahí está el objetivo que señaló el Valhalla. Fuego helado desde arriba. Creo que lograrás satisfacer al Valhalla sin problemas.
rápido! ¡Carga entrante! ¡Descenso entrante! ¡Eres ciego! ¡Detrás de ti! ¡A tu izquierda! Veo que aún eres un monstruo. ¿Terminaste de castigarte? ¡Qué conveniente! Esa arma. ¿Te estás confundido? Bueno, mejor ellos que nosotros. Derecha.
¡Golpea con el escudo, maldición! ¡Fuego helado detrás! ¡Interrúmpelo, infeliz! ¡Orbe! ¡Orbe! De algún modo te ves exhausto. ¡Muertos! ¡Bien por ti, Kratos! ¡Gran masacre!
no apresurarte. Al fin y al cabo, a ti te gustan las peleas duras. ¡Cuidado! ¡Atrás! ¡Nos ataca! Qué bueno volver a verte, Kratos. Brilla.
él. ¿Se divierten? ¡Un boxer! ¡Alza los brazos! ¡Qué gran técnica! ¡Pelea! La última vez que estuvimos aquí, hablaste del miedo, el odio que liberaste al abrir esa caja. ¡Me acuerdo! Lo que te pido que recuerdes es lo que quedó. Completa la historia, Carlos. ¡Prepárate! Un golpe poderoso, bien. ¡Vamos! ¡Un boxer! ¡Concéntrate, Kratos! ¡Qué ira tan intensa! ¡Prepárate! Basta, Kratos. Me rindo. Muy reñida. Veamos en qué trabajó tu mente. Cuando se purgaron los males de la caja, solo quedaba la esperanza.
la cual decidiste liberar de vuelta al mundo. Sí. Después de todo, cerraste el círculo sacrificándote. Mi muerte habría sido justa, pero no era lo que debía ocurrir. Sí, sobreviviste. Y la esperanza permaneció viva dentro de ti, desde ese día hasta hoy. Algunos dirían que le devolviste la esperanza a estos reinos tras una larga hibernación. Con caja o sin caja, Kratos, la esperanza y el miedo y el amor y el odio existen en todos nosotros. La pregunta es, ¿a cuál dejarás que guíe tus acciones? Cada decisión que tomamos moldea nuestro mundo. Eso es cierto. ¿Y? Creo que estoy listo para pasar por esa puerta. Excelente. ¿Qué puedo decirte? Recuerdo lo que sentí al ocupar ese trono. Todo lo que significaba. Y también todo lo que no. Un dios de la guerra. Un dios del dolor. De sufrimiento. De destrucción. Las Nornas dijeron que persigo una redención que sé que jamás mereceré. Y eso en que me convierte. El dios de tontos. Un dios de... esperanza. Está perdido. Tú perdiste todo y a todos, y te convertiste. No existe el perdón para ti. ¡Tú elegiste! ¿Ahora qué? Debería aún, siendo el mismo hombre, sentarme, tomar, proclamar, liderar, colocarme al servicio. Pierdo todo y a todos. ¿Quedará algo suficiente dentro como para no convertirme en ti? No lo sé. Pero tengo esperanza. Eres cruel y arrogante y egoísta. Pero eres más que eso. Siempre fuiste más que lo que veían los demás. Tú eres más que eso. Thank you.
Bueno, parece que me perdí de todo. ¿Encontraste lo que querías? Me alegra, hermano. Entonces ya terminamos aquí. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora... creo que... me gustaría sentarme aquí un rato.
Bien hecho, general. No tenía dudas de que podrías lograrlo. Felicidades. Espero que Valhalla te diera todo lo que necesitabas. Mira nada más, ¿quién regresó por la puerta frontal? Algo debió haber sucedido allá. Supongo que es una buena señal. Freya, me uniré a ti. Intentaré ser lo que la gente necesita. Bien. Me complace mucho escuchar eso. Y que hayas encontrado lo que buscabas. No podría haberlo hecho sin mis amigos. Estoy agradecido. El Valhalla está a tu servicio, Kratos. Si hay más cosas que quieras resolver, ahora o después, atenderemos el llamado. Y es todo. Llegamos al final. Definitivamente, así se hace un DLC. Está buenísimo. Gracias a la banda que se unió a ver esto en vivo, ¿no? Genial, ¿eh? Ahora voy a jugarlo en el Game Plus y vamos a ver qué otros recuerdos, qué otras cosas sacado, porque parece que hay cosas que se pueden desbloquear. Así que, gracias. Muchas gracias, señor.